En el Tlecuil de Xilones vamos a enseñarles hoy un proceso maravilloso para elaborar un pipián. Vamos a comenzar. Les mostramos aquí los ingredientes, que son la semilla de calabaza madurada al sol. Vamos a comenzar por tostar nuestras semillas de calabaza. También vamos a enseñarles a elaborar un agua de chía con chaya, la hierba de los mayas, y con limón. Estas semillas se pueden usar de dos maneras. Podemos pasarlas directamente al molino, o si queremos obtener una fineza más exacta, podemos pasarla por el metate, como estoy haciendo yo ahora. Una vez ya peladas, y yo he acelerado el proceso, esto solo para mostrarles, esto es para que se den una idea del proceso artesanal que lleva este platillo. Y yo les voy a mostrar la molienda que se obtiene una vez molidas las semillas de calabaza. Entonces tenemos aquí ya agua caliente, vamos a incorporarlo poco a poco. Moviendo, y vamos a ponerle al agua un poco de ajo, cebolla y estos chiles que vamos a martajar. La cebolla la pueden poner picada o la pueden poner entera y retirarla al final para que le dé aroma y sabor. Vamos a dejarlo que se haga lentamente, moviéndolo de vez en cuando. Mientras tanto podemos agregarle chile. Tengo aquí unos chiles criollos. Le podemos poner picado o martajado. En este caso se lo vamos a poner picado. Y depende de ustedes cómo lo quiera de picante. Entonces vamos a agregar solo un poco. Movemos otra vez. Y ahora les voy a mostrar los chompantles, así se les conoce, o flores de colorín. Son flores que se dan en la temporada de invierno, flores rojas. Entonces yo aquí he acelerado el proceso y lo tengo ya cocido. Se lo vamos a ir incorporando a nuestro guiso y le vamos a poner también estas calabacitas. Ya está tomando un poco más de cuerpo. Vamos a dejar que empiece a hervir. Y vamos a ponerle también cilantro criollo, que le va a dar un sabor excelente. Debe llevar bastante cilantro. Mientras vamos a hacer nuestra agua de chaya. Tenemos aquí una jarra de agua. Vamos a endulzar con nuestro jarabe de piloncillo. Vamos a ponerle también semilla de chía, tan rica en omegas. Y vamos a poner jugo de limón.
vamos a ponerle también las hojitas de chaya. Pueden ponerle la cantidad que ustedes deseen. Tenemos ya lista la agüita de chaya, vamos a servirla. Y vamos a revisar nuestro mole verde de chompantle que ya está hirviendo. Y ahora sí, vamos a servirlo. Nuestro mole de chompantle que ya está. Y tenemos listo un gran menú. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa listos para probar nuestros platillos. Ya tenemos aquí el mole de chompantle servido con la calabacita melonera y también ya tenemos nuestra agua de chía con chaya. Vamos a degustarla. Refrescante y deliciosa. Tlacuaqui, vamos a comer.